Pero si no podemos ver qué es lo que miramos cuando salimos a la calle. De veras, no sé si esto es igual para todos, pero yo te puedo compartir cómo es para mí, desde el mundo de Ana. La verdad es que cuando salgo a la calle yo no puedo ver. No puedo ver nada. Solamente tengo percepción de luz. No sé, como cuando alguna vez te has cubierto los ojos y no puedes ver, pero sabes que la luz está prendida. Y para mis compañeros que no pueden ver, me imagino que no puedo ver la acera, que ahora mente estoy enfocando con mi cámara, pero no la puedo ver. No puedo ver lo que está acá a la izquierda, que estoy sintiéndolo con mi bastón. Y a Capri, que está aquí, que en vez de ayudarme, me va desayudando, porque la llevo con el lazo, la correa. Ya no está guiando, así es que yo llevo mi bastón. Y estoy volteando la cámara hacia arriba. Yo no veo el cielo como tú. ¿No es eso raro que salgamos a la calle y no podamos ver? Solo podamos sentir. Decimos que podemos ver con nuestro bastón y con nuestras manos y todo eso. Sí, es una forma de mirar, de poder ver. Pero en realidad yo no puedo ver. No sé. Me recuerdo el color del cemento, pero no sé qué exactamente. Cómo esté aquí. Sé que acá a la izquierda tal vez hay casas, creo que sí, pero no puedo ver que de qué color es la casa, no puedo ver. No puedo ver. Los coches están pasando aquí y los escucho. Esa es mi forma tal vez de ver, escuchando lo que yo he visto y lo que he aprendido que hay ahora después de que ya no veo, porque han inventado muchas cosas. Hay muchas cosas que yo no he visto. Igual que ustedes que pueden ver, hay cosas que no han visto, pero que si las buscan en el internet, pues van a ver cómo son. A mí me las pueden describir, pero en realidad yo no veo. Miro, lo cual quiere decir que volteo mi vista deliberadamente, pongo mi atención deliberadamente a lugares para poder enfocarme, para poder escuchar a la gente cuando me habla, para poder encontrar algo que estoy buscando, como ahorita. Yo estoy mirando, pero no estoy viendo. Estoy aquí, espero que enseño mi bastón. Voy caminando aquí. Capri demanda sus caminatas y la verdad es que en vez de ayudarme, me desayuda porque se va jalando. Y ahí sé que están haciendo algo, están trabajando en, no sé, construcción o algo de carpintería, pero yo no puedo ver si es un hombre, si es una mujer, si son varias personas. Así ahorita me encuentro a alguien, no sé qué está. No puedo ver qué viste. No sé. ¿No es eso raro? Y que podamos estar acá afuera. La verdad es que todavía me sorprendo. Y ahorita voy con la mano izquierda filmando, pero vamos a cruzar esta calle y escucho un coche. Así es que tú lo podrías ver. No sé qué modelo es ese coche, no sé quién lo maneja. Y está muy transitado acá a mi derecha. Voy a apagar mi grabación para poder enfocarme. Pues era nada más un alley, como un callejón. Allí estaba un coche, pero aquí a la izquierda hay una barda y no la puedo ver, pero sé que es de, a ver, la voy a tocar. Es de barrotes de metal, pero no sé si está pintada. No sé qué color es. No sé, es raro. Y entonces estoy supuestamente tomando video con mi mano izquierda y sintiendo con mi bastón por dónde voy. Pero si me salgo de la calle, esta es una calle muy con mucho tráfico. Siento el sol, sé que está un poco, está como friecito, pero yo pienso que está como soleado. Creo que sí. El sol está haciendo peekaboo. Peekaboo es como cuando le haces a los niños, a los bebés, que le haces con la cara así, te le acercas. ¡Boo! So, el sol está haciendo un peekaboo. Y aquí tengo que tener cuidado. Cuando veníamos por aquí, porque Capri quiere ir a caminar y fuimos por una caminata larga, era más fácil para mí venir sintiendo lo que estaba a mi derecha, porque así me hacía a la derecha. Y se podía sentir el césped, pero acá a la derecha, y ahora de regreso Capri está a la izquierda, así es que está interponiéndose en mi movilidad y orientación.
Pero para aquellos que preguntan si no puedes ver, Ana, entonces, ¿qué es lo que ves cuando sales? No puedo ver. No puedo ver. Mis compañeros, algunos me argumentarán que sí podemos ver, pero no podemos ver. Y es una maravilla que podamos manejarnos aquí en la calle con nuestro bastón, sintiendo lo que hay. Bueno, aquí vamos a cruzar, así es que más vale que yo apague mi cámara para poder cruzarnos y no sea mi último tiflo vida, mi último tiflo día en este, pues en les esta conté, vida. Les cuento que, pues mira, acabo de llegar a esta calle y aquí está para cruzar, pero no hay audible. Le estoy presionando, a ver si alcanzas a ver. Y la verdad, esta calle está pero muy transitada para poder cruzar. Y tengo miedo. Oh my gosh. No sé, ¿nos cruzaremos? ¿O qué hacemos, Capri? ¿Nos ponemos a llorar o esperar a que alguien venga? Pues yo no puedo ver. Imagínate que te vas a cruzar esta calle a ojos cerrados. Imagínate tú. Oh my gosh, that's scary. That's very scary. Es muy espantoso. Tú cuando llegas aquí con tus ojitos, volteas a la izquierda, volteas a la derecha, miras el tráfico y te pasas corriendo. Pero yo tengo que escuchar el tráfico y ver si nos podemos cruzar. Y yo creo que cuando nos vinimos caminando por aquí, yo creo que me crucé esta calle sin pensar, sin saber. Porque usualmente donde estoy enseñando yo me voy a la derecha cuando vengo. Pero ya cuando llegué cuadras abajo se me hacían no muy conocidas. Esta calle está muy pesado el tráfico. A ver, alguien que me salve porque no puedo ver. Pues sí, esto es estar a ciegas. Y bueno, por lo menos en las calles no hay puestos y vendedores y cosas en la calle como hay en otros países, ¿no? Que mis compañeros tienen que lidiar con eso y así salen todos los días sin poder ver, a trabajar, a la escuela, hacer lo que tienen que hacer como todo mundo. Y cuando hay tantos obstáculos que ponen en otros países y que no piensan en que no, habemos personas que no podemos ver, pues nos hace la vida más difícil, y aún así lo tenemos que hacer. Y aquí sigo en la esquina, no, aquí ni para qué yo vaya a filmar. Vaya a terminar yo en medio cruce, miren acá, esto es demasiado tráfico y no hay un audible, no hay un semáforo parlante. Oh my God. Bueno, pues aquí vamos. Fue un gusto verlos conocido. Si después de esto aparezco en las noticias, porque no puedo ver. Así es no ver. De veras, y aquellos que dicen, ay, mira, 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 la Ana se victimiza. Se victimiza cuando anda haciendo sus videos, ¿de veras? Gracias, oh my God. Por la ayuda. Bueno, pues, aquí ya cruzamos la calle, pero llegó alguien a la esquina, un señor o muchacho, así es que le dije, oiga, ¿usted va a cruzar por este lado? Y le dije en inglés. Y me decía que sí, pero creo que al final no habla inglés, solo habla español. No sé qué habla, pero le digo, ¿me puedo cruzar con usted? Dice, sí, y viene como en su patineta, así es que le dije, yo lo sigo. Oh my God. Y bueno, para que vean, eso es no ver. O sea, cuando puedes ver, tus ojitos rápidamente puedes estar mirando para todos lados. Ves el tráfico que viene enfrente, el que viene a la izquierda rápidamente, el que viene atrás, nosotros lo escuchamos, pero cuando se van a cruzar todos esos, cuando se pone la luz y que esos coches van a dar a la izquierda o a la derecha, y con un perro guía es facilísimo. Oh my gosh, aquí es donde aprecio y valoro y decido ir por un perro guía. Pero de todos modos, mira, que pueda estar yo filmando. Aquí voy subiendo y bajando esas entradas a casas. Y que vaya yo filmando así con mi bastón. Pues, es maravilloso. Mira, ahí escucho los pájaros. Es uno de mis sonidos favoritos. A ver, ya me fui por donde no es, por ir filmando. A ver, esos pájaros escuchan muy bonitos. Yo recuerdo cuando podía ver los pájaros. Hoy tengo
tengo que poner atención porque acabamos de llegar aquí donde vamos a cruzar. Y yo sé que esta calle es una calle que está relativamente angosta. Y voy a ver Capri, find the curve, voy a utilizar a Capri a ver si todavía funciona. Ups, sí, me crucé, no venía usando mi bastón y miren, ven, me crucé a diagonal, casi me caigo. Y es porque Capri se vino para acá. La verdad es que caminar con un perro jubilado, en vez de que te ayude, te desayuda. No me deja que pueda ir concentrándome, que pueda ir mirando, que pueda ir sintiendo. A ver, aquí está ese poste que yo no lo vi, no choqué, pero lo sentí. O sea, como decimos nosotros, lo miré. Lo miré con mi bastón. Y mira, por acá escucho esos pájaros y voy a enseñar para dónde están. No sé qué tipo de pájaros son, ¿no? O sea, los escucho. Ah, la verdad es que es increíble que nosotros las personas ciegas podamos funcionar tan bien como lo hacemos. Sí, me estoy halagando y estoy halagando a mis compañeros ciegos, porque sí. Así es que por ahí está mi respuesta. Espero que sepas que no, en realidad yo no puedo ver. Y ahora, ¿cómo hago todo esto para poder salir? Así como vas mirando, escuchando, sintiendo, utilizando mi bastón y sobre todo incorporando esas estrategias de orientación y movilidad. He tomado clases de orientación, pero creo que como persona ciega, cuando naces ciega, te quedas ciego de pequeño y eso, pues automáticamente vamos aprendiendo, ¿no? Vamos a ir aprendiendo por lo que nos enseñan, por lo que oímos, de cómo son las cosas. Digo, yo las pude ver, pero me imagino que así es para alguien que nació ciego. Mira, Capri va emocionada porque le ladran esos... Mira, ahí están esos perros y uno se oye pequeñino. ¡Ay! Los estoy tomando video y me ladra más. ¡Ay, Capri, mira! Toda emocionada, mírala, mírala. ¡Ay, Capri! Es lo que le gusta, venir a ver a los perros. A los perrunos. Aquí estoy enseñando la acera. Que me preguntan, oye, pero ¿cómo puedes ver para... ¿Cómo haces para no salirte la acera? Pues voy sintiendo que es nuestra forma de poder ver con el bastón, sintiendo. Y por supuesto, tengo buen sentido de orientación, me sé orientar bien dónde estoy, sé medir tamaños, dimensiones, sentir texturas, es práctica. Y utilizar mis habilidades de ecolocación, que dicen que nada más algunos ciegos tienen esa habilidad, pero no, yo creo que muchos de nosotros la tenemos. Y orientación y movilidad, pues tomamos clases con maestros de cómo orientarnos, cómo movernos, cómo cruzar calles, cómo utilizar el bastón. Así es que si tú tienes una hijita, un hijito que sea ciego, que nació ciego o que está perdiendo la vista de pequeñito, es importante que lo introduzcas al bastón inmediatamente. Por ahí me han pedido videos acerca de qué hacer cuando tienes un niño ciego. Bueno, por ahí haré videos, pero la verdad es que Capri se va quedando atrás y eso, yo he estado caminando, pero en vez de ayudarme, entonces voy sintiendo, en este caso, el césped. A ver, ahí está Capri de metiche. Voy sintiendo el césped y voy deslizando mi bastón de izquierda a derecha, arrastrándolo. Algunos hacen esto, pero yo uso la técnica de arrastrar de izquierda a derecha. Bueno, depende de dónde voy, depende de dónde estoy. Aquí me funciona bien y pues voy sintiendo que el bastón se va a la derecha mucho. Está la acera, la siento ahí, así es que no me voy a ir hacia la derecha, y menos si vienen los coches, prefiero irme a la izquierda, ¿no? Y como acá está friecito, no está frío, está soleado, está como el peekaboo, el sol está haciendo peekaboo, está así como aire.
Y bueno, después de habernos perdido o pasado la calle sin pensar, esa calle tan grandísima, oh my god, vamos a llegar a la tienda, al coffee shop, al donut place, al lugar de donas y café. Pero como yo no me puedo permitir tomar café, pues vamos a comprar un hot chocolate, un chocolate Capri. Sí, al cabo que ahí te conocen, Capri. They know you. They do. A ver. Ahora tengo que poner oído. Tengo que poner oído para ver dónde va a estar la entrada del shopping center, ese centro de tiendas. Capri, a ver, Capri, ¿qué puedes hacer como perra jubilada? Pues Capri me quiere seguir guiando. Si la dejo que se vaya enfrente, le digo que no sea tonta, que ella ya no tiene que trabajar. Aparte, yo tengo que practicar. A ver. Sí, creo que ya vamos a llegar. A ver, me voy a orinar. Ok, les estoy filmando ese camión porque se paró ahí y creo que ahí está la parada de un bus, del bus. Y creo que me voy a ir a la izquierda a donde están las tiendas. Aquí me debería, podría, es una entrada a un estacionamiento y yo no puedo ver con mis ojitos físicos. Aquí está para donde se cruza uno, que está esos metales como para que la silla de rueda no se vayan de paso. Y entonces yo con mi bastón las estoy mirando. No las puedo ver, pero las estoy mirando. O sea que mi atención la estoy poniendo ahí deliberadamente y las estoy sintiendo con mi bastón. Y me voy a ir a la izquierda. Creo que para acá está el lugar de donas. A ver, Capri. Si yo sigo esta pared. A ver. Ya. Voy a seguir esta pared. Aquí hay plantas. Sí. Creo que este es el lugar de donas. A ver, Capri. Vamos a ir. Vamos a entrar. A ver qué onda. Come here. Uno de mis miedos cuando al salir a la calle y ahora con bastón es que me vaya a lastimar mi linda nariz. Y me vaya a lastimar de verdad. A ver. Capri, let's go find the door. Vamos a encontrar la puerta. ¿Tú todavía puedes encontrar la puerta? Creo que sí estoy donde creo que es. Sí. Y es que como me estoy distrayendo con la cámara y con la Capri que me está jalando. A ver. Vamos a ver si no me metí a otro lugar. Maybe I did. Creo que sí me metí a otro lugar. A ver. Ok, después de haber caminado 2 cuadras para ubicarme en donde estoy, porque un señor me salvó, aquí estoy, enseñando la calle aquí y voy a voltear acá hacia atrás de donde venía. Oh my gosh, hace años que no caminaba por esta calle. Y al parecer, cuando yo me crucé la calle, no era para donde debería de ser. No me fui para donde era. Por ir filmando, por ir grabando, porque Capri me está jalando. Pero tengo que confesarles que cuando me perdí fue cuando yo iba de camino. Y eso que no iba filmando ni nada, ¿eh? Llevaba mi teléfono alzado. Y ahora tuve que caminar 2 cuadras y le pregunto al señor, ¿para dónde está tal calle? Y me dice, oh no, esa todavía está 2 cuadras. Así es que ya caminé rápido, la verdad es que fue rápido. Y de aquí vamos a hacer una izquierda, porque no tenemos que cruzar esta calle. Bueno, esto es no poder ver. Cuando tú puedes ver también te pierdes, claro, si no conoces la área. Te puedes pasar si vas distraída, ¿no? O estás buscando un lugar nuevo. Pero cuando no podemos ver, bueno, yo le pregunté a Siri ahorita la dirección de aquí y me acaba de decir el nombre de las calles, así es que va a ser para acá. Y bueno, más vale que me concentre y no tome video porque no he caminado esta calle hace años. Desde que yo podía ver. A ver, vamos a ver cómo está. Y Capri, en vez de ayudar, va jalándome. Porque aquí hay arbolitos y pasto y todo eso. Oh, my God. Ok, después de haber pasado una odisea y caminar 3 cuadras. Perdida. Oh, my God. Pues puse mi mapa para que me fuera diciendo y guiarme.
Y después terminé en un estacionamiento, porque según yo dije, bueno, me voy a ir a comprar un sándwich a Subway. Y pues resulta que digo, oh, estoy en el estacionamiento y me regreso a un lugar seguro. Y digo, ok, sí, eso es no poder ver, no ver. Cuando tú ves, pues no te preocupas que si terminas fuera de la acera o que si estás en medio del estacionamiento y no es. Y entonces llamo a Be My Eyes, a los de mis ojos, la aplicación que nos describen a través de la cámara, voluntarios que se prestan, bueno, son voluntarios para describirnos cosas. Y me contestó una señora hermosísima del estado de, hasta el otro lado de Estados Unidos, en el estado de Maine. Y me dice, sí, estás en el estacionamiento, pero ya no en medio del estacionamiento, a un lado. Le digo, es que me quería ir por la calle, encontrar la orilla de la calle, pero no quiero terminar en entre coches. Dice, va, yo te ayudo. Y me ayudó, y toda caminé otra cuadra, y me empezó a leer nombres de tiendas que conozco. Y cuando llegué a la esquina dije, si es donde me tengo que cruzar esta calle, digo, porque estoy hablando con ella, no puedo usar mi Siri para ver. Ahí llega un señor y le digo, ¿va a cruzar la calle? Dice, sí, ¿quieres que te ayude? No, le pregunté, ¿qué calles son estas? Y ella me dijo, le digo, para ese lado está esta tienda. Y le apunto y dice, no, está para acá. Y digo, oh my gosh, entonces no estoy en la esquina que yo pienso. Ah, y eso es no poder ver. Tú que puedes ver, pues con tus ojitos miras que te vas a bajar de la acera y que terminas donde los coches, o ves dónde están las tiendas para que te ubiques, o para que rápidamente vayas y preguntes, o puedes ver que no estás medio del estacionamiento. No, nosotros esa orientación y movilidad cuando estás en un estacionamiento así abiertísimo y grandísimo y que no sabes dónde estás, pues tienes que estar preguntando a alguien o usar tu mapa como lo hice yo ahorita por una cuadra y media. O definitivamente usar ojitos que sí pueden ver. Esa es la de gran diferencia. La señora esta me estuvo diciendo muy amable. Llego a la esquina y el señor dice, ¿quieres que te ayude a cruzar? Le digo, sí, lo podemos seguir. Porque me dice, agárrate de mí. Le digo, ¿lo podemos seguir? Y digo, Capri, síguelo. A ver, ¿todavía haces trabajo de perra guía? Y la señora, la voluntaria, se empieza a reír. Dice, no, pobrecita. Ya se ve que viene cansada. Mira, quería mucho ir a caminar y ahora está así con carita como de... Dice, mi madre todavía quiere comprarse unas papitas fritas. Ah, Capri, ¿sí? Oh my gosh, pues eso fue toda una aventura. Por supuesto que ya no pude filmar porque tenía ocupando mi teléfono. Pero al final me crucé la calle y le digo al señor, thank you so much, muchas gracias. Y no me contesta, le digo a la señora, ¿que no venía enfrente de mí el señor? Dice, no, yo nunca lo vi que iba enfrente de ti. Eso te pasaste sola, pero te fuiste derecha. Digo, oh my gosh. Pues yo creo que cuando no me quise agarrar de él, no sé qué pasó. ¿Se ofendió? No sé. Si alguna vez pasa esto, por favor, no crean que los ignoramos o no queremos. O los ciegos somos enojones. Lo que pasa es que vamos muy enfocados en nuestra orientación y movilidad, usando nuestro sentido del oído para poder oír, para poder oler, para poder sí, escuchar y sentir las texturas del piso, subidas, bajadas, césped y más. Y bueno, así es no poder ver. Pues no, yo no puedo ver, no puedo ver los colores, los nombres de las tiendas. Puedo escuchar y así ubicarme con mi teléfono, que es una maravilla, y todas las aplicaciones y benditas aplicaciones que han inventado. Bueno, que si una no es 100% buena, la otra la complementa, y así podemos salir los ciegos más que nunca. Solo es de que se aventuren y se pierdan como yo. Bueno, nada más no tomen video cruzando la calle, porque si no, se los lleva el santísimo payaso. Bueno, nos vemos en el próximo video. Y si gusta suscribirse a mi canal, saben, prendan la campanita esa para que les lleguen las notificaciones de que Ana ha publicado otra de sus aventuras en el mundo de ciegos con una visión. Siempre con una visión. Y mi visión ahora es ir a comprarme unas papitas. ¿Con refresco? No, no sé. Bueno, adiós. Bye for now. Bye. Y como ya vengo en mi calle, pues ya vengo muy rapidito. Ajá. Y tomando video. Esto es rápido para mí. Ajá. Filmando con la mano izquierda.
usando mi bastón. Y bueno, ya donde sí podemos, sabemos la área, pues caminamos rápido y ya está. ¡Corremos! ¡Corre, Capri! Sí está corriendo. ¡Ay, se me atoró el bastón! ¡Come on! ¡Run!